A ver. ¡Y! Pero mira esa suciedad tan terrible que tenés. Mire, a ver, señorita, eso no es digno de una reina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero estén muy bien. Bueno, vamos a comenzar este video revisando un poco el nuevo recipiente donde coloqué a nuestros tenebrios monitor. En este caso los tenebrios, pues no se pueden observar, les he puesto algo de pan y tengo algunas cositas de cartón, unos pedacitos, y seguramente tienen que estar debajo de este pedazo de cartón. A ver. Y sí, señores, aquí están los dos escarabajos, están acá en su nidito de amor. Seguramente pueden poner ahí los huevos, no sé cuál de los dos es la hembra, cuál es el macho, no tengo idea nada de eso. Bueno, vamos a darle un poquito la vuelta a esto y vamos a ver si encontramos a los otros tenebrios, en este caso las que son larvas, que la última vez que revisé estaban dentro de este pedazo de pan. En este caso este pedazo de pan es pan integral. Y pues no se alcanzan a ver por ninguno de los agujeros. Tengo entendido que hay dos en este preciso momento. Bueno, por otra parte quería mostrarles que debajo de este pedacito de pan integral tengo algo que es nada más y nada menos que una pupa. Una pupa es una de las fases por la cual pasa la larva antes de convertirse en el escarabajo. Vamos a tocarla. Y uy, uy. Ahí se movió un poquito. Vamos a ver otra vez. Ahí no sé qué alcanza a apreciar casi, pero pues esta es la pupa. Luego será sacar una cuando hayan varias. Ya, ahí se movió. Muy bien. Uy. Bueno, dejémosla quietica. Bueno, ahora sí a lo que todos llegaron. Vamos a saludar primero a nuestras dos reinas, a Ceres y a Artemisa. Y pasemos a ver todo el proceso. En este caso las hormigas están envueltas en cinta, los dos tubos, para evitar que se rodaran dentro del recipiente donde las tengo guardadas. Normalmente las tengo guardadas en una cajita donde no les dé mucha luz, y pues ahí es donde mantienen. Bien, vamos a ver por acá. La de la izquierda en este momento es Artemisa, que es una crematogaster crinosa, y la de la derecha es Ceres, que es una dorymirmex insanus. Bien, podemos ver que están un poquito sucios los tubos. Hola, Artemisa. Artemisa tiene ya una buena cantidad de huevecillos, mientras que Ceres no ha puesto ni su primer huevo. No, se la pasa bailando. Eso ahí, como mueve su pata. Eso. La hormiga bailarina. Bien, aquí está Artemisa. Ya la separé. Ahí se puede apreciar mejor. Bueno, un poquito más. Vamos a hacerle algo de zoom. En este momento está encima de sus huevecillos. Por un ladito se alcanzan a apreciar. Los está limpiando. Una madre muy protectora. Y pueden observar que el algodón está un poquito sucio. Ese algodón pues lo pienso cambiar más adelante. Aunque probablemente para esta semana me llegue otro hormiguero, que es un hormiguero queen, un hormiguero para reina nomás, que ahí es donde voy a mudar a nuestras reinas. Obviamente son dos hormigueros y ahí va a estar cada una de las reinas cuidando sus huevecillos. Van a estar en una zona más cómoda y no van a tener tanta suciedad. Bien, por este lado podemos ver un poquito mejor los huevecillos que están debajo de Artemisa. Ahí sigue limpiándolos. Ahí está moviendo sus antenas. Bien, muy bien. Bien, les pido disculpas de antemano porque no tengo una buena cámara. En este momento estoy manejando solamente mi celular. Así que tengo una
pulso flojo. No serviría para apuntar a nadie. Estoy esperando a que llegue mi cámara. Bueno, mientras tanto, vamos a seguir viendo. Temisa ahí limpiando sus huevecillos. Y hay que recordar que las hormigas pasan por varias fases. Pues normalmente son una fase de huevecillo, larva, pupa y finalmente su forma adulta o de hormiga ya obrera, por así decirlo. Pues en el caso de que sea una obrera o de que sea una princesa o un macho. Bien, aquí se alcanza a ver un poquito más los huevecillos porque estoy utilizando una lupa que conseguí. Y pues la lupa me está ayudando a hacer el zoom y que no se vea como tan de mala calidad el acercamiento. Bien, como les venía comentando, ellas pueden tener tres fases. Pasan de huevo a una, digamos, una larvita, que es como una fase donde se alcanzan a ver unas rugosidades en los huevecillos. Después pasan a la fase de pupa, que ya se alcanzan a apreciar partes como el gáster, como la cabeza y los ojos. Y finalmente pasan a la forma, digamos, adulta, o ya cuando nacen, que es ya cuando obtienen funcionalidad completa en todo su cuerpo. Bien, aquí estamos viendo el cuarto de seres, el cual lo ha organizado y lo mantiene muy desorganizado. Está muy sucio, señorita. Eso no es digno de una reina. Bien, aquí estamos haciendo un acercamiento a seres. La primera vez que le acerco tanto. Nunca había notado esos colores que tiene. Parece que tuviera un color más clarito sobre el color oscuro, sobre el color negro. Ahí está. Siempre le gusta bailar frente a la cámara. Eso, menéalo, mujer, menéalo. Eso, dale. Así nos traerás más suscriptores. La hormiga bailarina. Ahí está moviendo su pie, está bailando al ritmo. Bien, pasemos a la limpieza. Aquí tengo un copito de algodón y vamos a pasar a limpiar por dentro de cada uno de los tubos de ensayo donde están nuestras reinas, haciendo unas vueltas dentro de él y evitando tocar nuestras hormigas y sus huevecillos. ¿Listo? Vamos. Unos minutos más tarde. Bien, ya lo hice. No lo grabé porque tengo dos manos. Estoy grabando con una. En una tengo la cámara y en el otro el copito. Así que no podría sujetar el tubo de ensayo. Así que ni modo, se la perdieron. Pueden imaginarlo. Bien, aquí está Ceres. Perdón, esa es Artemisa. Esta Artemisa, aquí alcanzamos a ver mejor sus huevecillos. Ese que parece ahí como un granito de arroz, pensaría yo que no es un huevecillo, sino dos, los que están ahí junticos. No creo que en tan poco tiempo se haya formado una larva. Y bueno, los dejo con esta última imagen. Espero que les haya gustado el video y suscríbanse. Espero su like también. Hasta luego, nos vemos en el próximo video donde haremos la mudanza.